Deportes, Racing Radio, aquí por Racing Online. Una hora con todo lo que tuvo que ver con las actividades de la Academia durante el fin de semana. Un fin de semana bastante exitoso para los deportes de Racing porque... movidito y cargadito. Se terminaron dando algunos resultados bastante positivos. Por ejemplo, el ascenso del handball damas en la tira de inferiores. El ascenso del tenis también en la tira de femenina. Empezaron los playoffs para el futsal femenino y para el futsal masculino. El básquet que no jugó, pero ya que tiene fecha de ya tiene de fecha, sí, tiene fecha, sí. Y todos los resultados que se dieron durante el fin de semana. Pero ya lo tengo conectado ahí, me avisan desde la producción que lo tenemos conectado a Nico Echizen con toda la información de los deportes de este fin de semana. Nico, ¿cómo andás? Hola, Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Cómo te trató este fin de semana? ¿Movido estuvo para los deportes? Bien, sí, un fin de semana muy movido, por suerte, con mucha actividad. El sábado con hockey, a la noche estuvo el futsal femenino, estuvo el futsal masculino también, medio ahí en paralelo con el futsal femenino. El domingo también hubo actividad con las inferiores de futsal, un poco de todo. ¿Viste cómo es el mundo de los deportes, no? Sí. Es agotador por momentos, imagino, para quienes lo tienen que ir a cubrir constantemente como vos. Pero bueno, contame un poco de lo que fue, estuviste en futsal, ¿no? El sábado, me dijiste. El sábado estuve en futsal, en el primer turno jugó la tercera del femenino contra Camioneros, sí. En el primer partido había ganado Racing 3-1, y estuvo bastante lindo el partido, interesante por cómo se dio, empezó perdiendo Racing, parecía una sorpresa, y bueno, finalmente... las jugadoras de tercera pusieron todo en la cancha y terminaron ganando el partido 3-1. El global terminó 6-2, lo cual le dio la posibilidad de acceder a la próxima fase, a la ronda de semifinales. Y después se venía el plato fuerte de la noche con el futsal, bueno, femenino justamente, con primera, sí. En donde Racing recibía a Sportivo Barracas en el primer partido de playoff de semifinales. Ya de entrada se sabía que no iba a ser un partido para nada fácil porque Sportivo siempre se complica, es un rival que siempre complica a nuestras jugadoras y que de hecho fue un partido en donde por momentos dijimos chao, se viene la noche, porque imagínate que si bien Racing jugó muy bien el primer tiempo, Sportivo Barracas aprovechó dos contras que tuvo, no solamente tuvo esas dos contras, pero tuvo dos contras puntuales. Y nos íbamos al entretiempo en el marcador 0-2 abajo. Nos preguntábamos, los que estábamos ahí, ¿hay chance de poder, aunque sea empatarlo? Bueno, finalmente en el segundo tiempo Racing lo pudo empatar con dos goles de Meli Quevedo, que la verdad la viene rompiendo toda. Meli, que tuvo también la posibilidad de vestir la camiseta de la selección argentina, se le abrió esa puerta que tanto estábamos deseando quienes la vemos jugar finde tras finde. Y bueno, después Racing se animó un poquito más, tuvo posibilidad de ganarlo también, como también así de perderlo, pero estuvo muy lindo el partido, interesante. Y bueno, estas llaves de playoff tiene que haber un ganador sí o sí, entonces ante el empate en tiempo regular se definió el partido en los penales y ahí fue otro sufrimiento también. Sí, además los partidos, como decías vos, con Barracas siempre son muy parejos. De hecho, Racing jugó, si no me equivoco, por lo menos una final con el equipo barraqueño. Pero, Nico, la revancha es el domingo, ¿no? En cancha de Barracas. Así es el próximo domingo, porque mañana por la noche Racing va a estar jugando ante Ferro por Copa Argentina. Así es. Entonces, para la gente que esté atenta... porque el domingo seguramente... ¿Está definido el horario ya del partido o no? Todavía no. Seguramente el miércoles, entre miércoles y jueves se termine de definir. Buenísimo, buenísimo. Sobre todo para los que siguen al futsal a todos lados, para estar informándoles lo que va a ser el partido del domingo, donde quizá Racing ya puede acceder al partido final. Del otro lado, en la llave, ¿quién está? San Lorenzo y Comunicaciones, ¿verdad? No recuerdo si es Comunicaciones, pero San Lorenzo sí, seguramente. Es un rival fijo que siempre está en estas instancias.
Es cierto, es cierto. De hecho, el Racing en el campeonato anterior lo enfrentó y bueno, lamentablemente no se le dio en ese torneo. Y siguiendo con la información del futsal, también jugó el masculino su primer encuentro de playoff. Así es, jugó ante Boca en el Polideportivo Quinquela Martín. Ya también de antemano se sabía que no iba a ser un partido para nada fácil, teniendo en cuenta que Boca es un rival de jerarquía y que se reforzó muy bien con varios jugadores de selección. Obviamente, como lo habló Alan el viernes en el programa, uno va con las ilusiones de querer ganar y va a dejar todo, va a poner todo. Así fue. Sí, estuvo pero bastante parejo en el primer tiempo. Eso te iba a decir, fue bastante parejo a lo largo del partido, porque se vio a través del canal de YouTube de Boca. Yo tuve la posibilidad de verlo por ahí y lo noté bastante parejo. Después, bueno, Boca sacó diferencia en los últimos minutos con un Racing un poco más jugado, ¿no? Con arquero jugador ya y eso que se estila hacer en el futsal para tomar más riesgos. Es donde por ahí empieza a sacar la diferencia Boca, que nos pasó algo similar en el partido pasado. Son resultados que por ahí terminan siendo abultados y uno dice, che, pero nos cagaron a baile. No, perdón por la expresión, ¿no? Pero llega un momento, una instancia en donde vos estás por ahí, por debajo en el marcador y decís, bueno, ponemos toda la carne al asador, con arquero jugador le damos para adelante y existe la posibilidad de que puedas empatarlo, como también así que en alguna pelota que te roban o alguna pelota que le queda de contra para salir, terminas convirtiendo y bueno, esas oportunidades Boca las aprovechó y terminó abultando un poco más el resultado. Así es. Y bueno, mañana ya es tiempo de revancha para Racing en el futsal, por lo menos en el masculino, ¿no? Así es. Mañana a las 8 de la noche en el Centro Deportivo se juega el segundo partido de los playoffs. Solamente va a ser con público local. Así que mañana es importantísimo que se llene el Centro Deportivo y vayan todos a alentar al futsal masculino. Bien, bien. Bueno, para la gente que tenga la intención de ir al Centro Deportivo, ya sabe, mañana a las 20 la revancha. Pero ahora, cambiando rotundamente de tema y pasando a lo que fue la jornada del domingo con el gran evento, o quizá uno de los eventos más importantes del año, se llevó a cabo los 5K y bueno, todo lo que fuimos contando el viernes. Y para charlar de ello, tenemos a una de las ganadoras de lo que fue una de las ramas que tuvo en la maratón. Estamos hablando de Florencia Costa, que fue la ganadora en la rama femenina de los 5K justamente. Florencia, acá Feilian en Deporte Racing Radio te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo lo tomaste esto de ser la ganadora ahí justamente en la rama femenina de la maratón? Bien, la verdad que fue una experiencia súper positiva. Yo trabajo ahí en Atletismo Racing, soy la profe hace 6 años. Entonces era como un condimento especial, ¿viste? Había entrenado y quería poder ganar esa carrera ahí con todo el equipo. Y el hecho de ser una profe, es como que se toma distinto que hayas ganado, sobre todo para el ambiente de Atletismo Racing? Sí, yo creo que todos se pusieron muy contentos. Está bueno también poder demostrarles con el ejemplo, ¿no? Que está bueno entrenar, comprometerse, por ese lado. Y simplemente porque todos me alentaron. Y a todos les fue muy bien, a ellos también, que es lo importante, ¿no? En mi rol como profe yo quiero que a ellos les vaya bien. Y en mi rol como atleta también se me dio que me fue bien. Entonces, por eso fue un domingo muy positivo. Salió todo como queríamos. Florencia, Fede, Roncino te saluda. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, me alegro. Recién dijiste que hace 6 años que sos profe de atletismo en el club y que te venís entrenando desde hace un montón para obtener el resultado que obtuviste. Es la primera vez que ganás una de las ediciones de la carrera de Racing. Y puede ser que esta haya sido la que mejor te entrenaste y por eso fuiste la ganadora. ¿Qué pasó en las ediciones anteriores, siendo también integrante del equipo de atletismo del club? Bueno, está buena la pregunta. Esta es la segunda vez que participo. Participé una vez sola en el 2019. En el 2020 fue la pandemia, ¿no? Sí, en el 2019 creo que quedé cuarta o quinta.
Y en las anteriores no, estuve más como profe o acompañando desde otro lugar. También tiene que ver por ahí en qué momento me agarra a mí, si estoy entrenando o no. A veces es medio difícil dividirse entre ser atleta y profe. Pero bueno, este año se dio que sabía que iba a estar libre para correrla, entonces entrené. ¿Y qué cambió de aquella maratón que terminaste cuarta o quinta a la de ayer, en realidad, que llegaste a estar primera? Y el entrenamiento es fundamental. Y después también hay circunstancias, ¿no? Qué personas se anotan para competir y demás. Pero yo creo que tiene que ver con el entrenamiento que le pude dedicar mucho más tiempo. Ahora, Florencia, hace bastante que integrás el equipo de atletismo del club. ¿Qué lectura o qué visión podés hacer hoy de la actividad? Con 6 años de experiencia, ¿no? ¿Cómo ves el atletismo hoy por hoy? Y justamente después de convertirte en una de las ganadoras de la carrera, ¿no? Y la verdad que desde que estoy yo creció un montonazo. Cada vez son más socios los que están ahí en la actividad. Inclusive se abrieron nuevos horarios. Ahora estamos en una prueba piloto de una escuelita para chicos. Entonces el cambio que veo es ese, que somos cada vez más y está buenísimo. Ahí me dice Nico Echizen que tiene algunas preguntas para hacerte, a ver. Dale, Nico. Hola, Flor, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cuánta presión hubo por parte de Marce? Marcelo es el padre, que hasta hace poquito estuvo como profe también en atletismo, se despidió, y también contarnos un poquito la situación de Marce, y la misma presión, digamos, de parte de los alumnos de atletismo, de que, bueno, sos la profe, tenés que ganar, a ver, demostranos que estás para ganar. No, mira, por suerte, no sé si alguno lo esperaba así, pero nadie me lo transmitió. Me tendría que preguntar si esperaban que gane o no. No, quizás la presión se la pone uno mismo, ¿viste? Como que le gustaría poder ganar ahí, subir al podio, y poder compartirlo con la gente que uno quiere y con la que pasa tanto tiempo. Creo que algunos se sorprendieron porque yo siempre estoy trabajando, entonces no estoy corriendo. Me ha pasado de tener así alumnos en clase que por ahí no me creían que yo corría. Como que me decían, pero vos corrés porque siempre das entrada en calor y no corrés. Capaz que ellos se llevaron una sorpresa, no sé, les tendría que preguntar. ¿Qué grupo tenés, Florencia, vos? Yo trabajo ahí en la cancha, estamos en Avellaneda, martes y jueves, de 7:30 a 9, pero en adultos. ¿Algún rango? Ah, adultos. Adultos, sea que sí. Y ahora empezó hace poquito un grupo para chicos de 10 a 15 años, más o menos, martes y jueves de 6 a 7, un ratito antes. ¿Y para hacer atletismo en el club, Florencia, hay que cumplir con algún requisito en especial? ¿Puedo sí, ser socio. ¿Nada más? Nada más ni nada menos. Después con la cuestión del apto físico, viste que, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, yo creo que por supuesto sabés muchísimo más que yo, entonces vas a poder ayudarme con respecto a esta pregunta, pero el ser atleta o el ser runner hasta hace poquito estaba como de moda, cualquiera era runner, cualquiera hacía runner, cualquiera se compraba zapatillas caras y decía que estaba en un grupo de runners, o sea, la cuestión del apto físico tiene algo que ver con eso, o cualquiera puede hacer cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el atletismo. No, nuestra visión es que no sea un impedimento, digo, que puedan venir y puedan probar una o dos clases, pero por supuesto de una manera progresiva y cuidada, siempre están acompañados, y aquellos que deciden continuar con la actividad, sí, por supuesto tienen que hacerse un apto físico, inclusive en las carreras es un requisito para anotarse, y también es una recomendación que damos, no con un carácter tanto como de castigo, punitivo, obligatorio, sino simplemente porque es importante hacerse un apto físico para poder correr. Y ahora, así que sí, por supuesto les pedimos que se hagan un apto físico. Y ahora pensando quizá en alguien que está escuchando del otro lado y le dan ganas de empezar a hacer atletismo en Racing, ¿cómo tiene que hacer para sumarse a la actividad? Bueno, puede acercarse directamente en los horarios. Estamos ahí en la Plaza de las Palmeras, martes y jueves, de 7:30 a 9, que estoy yo, preguntan por Florencia. Si no, hay una sede en Parque Chacabuco con el profe Luis, que es un profe que se sumó hace poquito, lunes y miércoles, también 7:30. Y si por ahí no quieren aparecer de golpe, pueden hablar por Instagram, @atletismoracingclub, y nos comentan que van a venir y capaz ahí ya
se sienten más bienvenidos. Florencia, por ganar la carrera de los 5K, además de la medalla, ¿te dieron alguna otra cosa? Los he visto con alguna especie de escudo de Racing. ¿Ese te lo dieron a vos por haber ganado? ¿Lo tenés ahí? Si es que te lo di, ¿lo tenés ahí para mostrarlo? Sí, lo tengo. A ver. A ver. Sí. Tengo cerquita. Radio y televisión en vivo, esto claro. No pasa mirá nada. Sí, no pasa mirá, nada. Mirá, acá está. No pasa y me nada. Dieron una camiseta, la camiseta nueva. Ah, mirá qué bien. Oficial. Acá está. Mirá. Está lindo. Mirá lo que es hermoso. Sí, sí. ¿Ese solo se lo daban al primer puesto o a los tres que estaban? No, al primero, al segundo y al tercero. Al, sí, del, sí, de al los podio, cinco y de los 10. Al podio. Encima tuvieron la suerte que se lo entregaron el presidente del club y los claro. integrantes de comisión directiva. Sí, así que... estaba Víctor, lo vimos a Víctor Blanco que estaba con una chomba. Muy de domingo, ¿no? Muy de runner. Gorrita, chomba, adentro del pantalón. Un genio, Víctor. Pero ¿ustedes bueno. no corrieron? No, sabes que nosotros tuvimos. No estábamos para correr. No estoy para correr. Nico Chisen capaz que sí, es más. Es bueno, más... pero había un kilómetro también que podía ser sí. modo corre caminata. Sí. Te pueden sumar la próxima, sí, acompañar. Total, sí. La próxima vamos a hacer todo. Tiene razón. Tiene razón. Estuvimos mal. Bueno, tiene razón. Pero Nico Dejen Chisen. De meter excusa. Y pero vos sos el. Mirá, sos el más atleta, el más fachero, el más flaco, el más pispireta, el más dicharachero. Y el runner es acá, Nico Chisen. Pero hay lugar para todos. Sí. Yo te descuidas y te ponemos a correr enseguida. Sí, total. Sí, es cuestión de voluntad, ¿no? De sacrificio. Claro. Esa podría Aparte, ser. Sí. La profe Flor te saca muy, pero muy bien. Claro. Durante los 2 días donde se retiraron los kits, me dijeron, no solamente a mí, sino a la gente que iba y le ofrecíamos que se sumen a Atletismo Racing, que tenemos una profe no solamente exigente, sino que es excelente. Bueno, gracias. Bueno, tus alumnos capaz que no te tenían mucha fe, Florencia, para ganar y finalmente ganaste. Pero ¿te llevas bien con tus alumnos o sos una profe exigente que solamente les exige a los alumnos y no tiene un espacio como para tener otro vínculo? No, la verdad que es un grupo, que lo diga yo, bueno, pero es un grupo súper unido, muy hermoso, y cada uno tiene diferentes objetivos, ¿no? Por eso también está bueno que vengan a probar la actividad. Hay algunos que sí, por ahí están más comprometidos con objetivos concretos y bajar las marcas y realmente lo viven 100% como un deporte. Y hay otros que lo toman como actividad física, como algo más recreativo, para despejarse, tener un grupo, una excusa para estar en la cancha, como hinchas de Racing que son. Sí. Entonces también depende de lo que veo del otro lado, es la postura y la posición que tomo. ¿Y vos tenés algún objetivo posterior a la carrera de Racing? ¿Bajar alguna marca? ¿Alguna competencia a la cual tengas que participar próximamente? No, la verdad que esta era la última ya para cerrar el año. Capaz que me anoten alguna así de forma más recreativa, pero creo que me puedo despedir con esta, que está bien. Sí, ¿o no? Bien, no sé qué opinan. No, me retiro así, me retiro invicta. Bien, es como Racing, la última campeona del año. Listo. Florencia, antes de despedirte y agradecerte, te hago la última consulta y relacionada con esto, con lo que viene. Quizá cuál es el objetivo después de haber ganado los 5K en Racing en la próxima edición. ¿Los 10K puede ser? Podría, sí, la verdad es que podría. Sí, te respondiste vos. Seguramente vaya por los 10 kilómetros el año que viene. Y también, bueno, mi objetivo realmente es que cada vez mejoren más los que entrenan con nosotros en el grupo y que cada vez se sumen más. Ese sería un objetivo muy lindo, más allá del mío personal como atleta, sino como profe. Bien, bueno, Flor, te agradezco por estos minutos. Fue un placer haber podido charlar con vos. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, éxitos para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. Hasta ahí la palabra de Florencia Costa, ganadora de los 5K en la rama femenina, charlando con nosotros sobre lo que fue la carrera de ayer. Tremendo. Tremendo, sí, sí. Sí, tremendo. Lo voy a mirar el monitor y se reían, no sé si lo miraban. No, ahí tremendo. Ahí dicen que está con la del básquet. ¿Es la del básquet? Sí, está con la del básquet, ¿no, Nico? No, es parecida. No puedo mostrar lo que tiene atrás, pero... Es la de la barra, ¿no? Claro. Sí. Es la de la barra. Está bien, está muy barra brava, está canchero, está lindo, está fachero. Hace calor, por está eso. Está pispireta, hace calor, sí. Sí, perfecto. Pero si quieren, vamos a una tanda y después prometemos otra entrevista. Dale. Vamos a la primera tanda, así cumplimos con nuestros auspiciantes y seguimos más Deporte Racing Radio. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario.
Vení a una sucursal de Flemini Martolio, neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Flemini Martolio, neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más, volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 3846 6997. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacinos tu pedido por WhatsApp al 11 2825 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Olilandia Champ, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ, camas de salto, videojuegos y food truck. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba olilandiayam. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Flemming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Continuamos en Deporte Racing Radio. Quedan poco más de 10 minutos para llegar a las 10, pero como hablábamos al principio, hablando de los logros que se han dado durante este fin de semana, el handball de las damas inferiores ha logrado el ascenso a la categoría B. Y para hablar de ello la tenemos conectada del otro lado, Ariana Saralí, que es arquera de las categorías juniors, que ha jugado su último partido en la tira de inferiores y ahora pasa a ser mayor. Y para eso la mirá tenemos conectada. Mirá dónde está. Está en el patio de casa. Mirá. Ariana, de Feilán, en Deportes Racing Radio, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Sí, estoy acá, en la cancha. Mirá. ¿Recién terminás de entrenar? Sí, recién terminamos con las mayores. Tuvimos entrenamiento. Bien. Pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo es eso, Ariana? Fede Roncino te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo se puede entrenar para las mayores, entrenar para la junior,
jugar para la Junior, ascender para la Junior y automáticamente jugar para mayores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace? ¿No te da el día? Sí, lo bueno es que entrenamos el mismo día juntas, Junior y mayores, y juego los sábados con las mayores y los domingos con la Junior. Uh-huh. A mí me encanta. Yo lo vivo de una manera muy linda. Y por suerte tenemos logros de los dos lados, porque con mayores también venimos de un ascenso del año pasado y ahora con inferiores ascender a la B es un sueño cumplido. ¿Y por qué el último partido en Junior? Reglamentariamente no se puede, por tu edad. ¿Por qué el último partido para Junior con semejante logro, ¿no? Un ascenso. Sí, porque la categoría Junior dura 3 años y como yo ya tengo 21, que es el máximo de la edad, ya el año que viene paso a ser mayor. Uh-huh. Pero vos igualmente no solamente te entrenás con las mayores, sino también has atajado ya para algunos partidos de mayor. Perdón el desconocimiento, Ariana, pero ¿has atajado ya para las mayores? Sí, yo desde el año pasado que entré al club ya entré atajando con mayores y junior, las dos categorías desde el primer momento del torneo. Y vengo ya, este es el segundo año atajando para las dos categorías. Uh-huh. ¿Y el hecho de entrenar, que las dos categorías entrenen juntas, te facilita un poco el trabajo de conocerte con las compañeras, tanto de una categoría como con la otra? Sí, me facilita mucho porque también hay muchas compañías junior que juegan para mayores y nos ayuda mucho a conocernos en la cancha, a entrenar juntas. Ahora, Ariana, ¿y qué lectura puedes hacer del ascenso? ¿Qué ha significado para vos? Y también, ¿qué crees que ha significado para la actividad, ¿no? Que no solamente un equipo consiga un ascenso, sino también todas las inferiores. Sí, para mí es un logro muy grande porque desde el día uno, entrenando con frío, calor, en el playón, viendo si llueve, si tenemos la cancha, si no. Es un logro muy grande, un sacrificio enorme que hacemos todos, tanto femenino como masculino, porque el masculino también ascendió a la B. Es un esfuerzo muy grande de todos, jugadoras, cuerpo técnico, un sueño cumplido, como dije al principio, un objetivo muy bien logrado, porque cada entrenamiento, cada fin de semana, damos todo, desde las más chiquitas hasta la categoría más grande, para lograr traer los puntos a casa y que sea una tira perfecta. ¿Y cómo te llevas con las mayores, Ariana, siendo de las más chicas? ¿Has encontrado un grupo que te ha recibido bien, que te ha hecho ser partícipe también de los logros, o te ha costado adaptarte a estar rodeada de chicas o de deportistas o de compañeras algo más grandes que vos? No, mis compañeras son un lujo. La verdad que entrenar y jugar con ellas desde el primer momento me aceptaron muy bien en el equipo. Yo llegué en el 2021 a Racing y estaban organizando un viaje a Mendoza y yo entrené con ellas, no sé, una semana y ya me dieron todo para que pueda participar del torneo y que viaje con ellas. Nos conocíamos hacía muy pocos días y la verdad que desde el primer minuto me abrieron las puertas, me mostraron lo que era el grupo, la familia y son muy buenas compañeras todas. Recién decías que en 2021 llegaste a jugar en Racing. ¿Por qué elegiste jugar con la camiseta de la academia? Porque yo venía de clubes de barrio donde el nivel era menor, obviamente, y me trajo mi amiga a Racing, que ella ya estaba entrenando acá. Y no sé, por pasión también, porque mi abuela es de Racing, hay familiares míos que son de Racing. Yo soy simpatizante porque no es como que le doy mucha importancia, pero al estar rodeada de familia de Racing también como que me hizo entrar más fácil al no, club. No es que vos no sos de Racing porque sos de otro club, sino que no le interesa tanto el fútbol, claro, eso entendí yo. Claro, eso, sí. Claro. Bien, con el paso del tiempo podés tal vez el handball, ojo, porque por ahí la pasión por el handball te puede llegar a vincular con la pasión, no solamente por el fútbol, porque acá estamos hablando de pasión a nivel club, ¿no? A nivel todo. Por ahí podés encontrar, gracias al handball, esa pasión por el fútbol que tal vez en otros lados no has conseguido. Sí, tal cual. Mismo nosotros el año pasado también tuvimos un ascenso con mayores y nos invitaron al último partido a dar la vuelta en la cancha y después nos quedamos a ver el partido y todo y ahí como que te vas involucrando también en otros deportes. Uh-huh. Y ahora te pregunto por las mayores, por este año, porque todavía no han terminado el torneo. ¿Cuál es el objetivo o la meta que se ponen dentro de la medida que se va dando lo posible? La idea principal era permanecer en una categoría nueva, porque nosotras veníamos de segunda y ahora estamos en primera.
mantenernos, clasificar para el Super 8, que por suerte ya lo pudimos lograr, y nada, y hacer lo mejor posible con las compañeras, con el entrenamiento, con todo. Pudimos lograr, lo que, como te digo, entrar al Super 8, que es algo muy importante, y es un torneo que ahora jugamos cuando termina el torneo oficial. Te pregunto dos cosas, Ariana. Por supuesto, agradeciéndote por este rato. Sé que estás en el club, ya terminando de entrenar. Primero te quiero preguntar, ¿por qué el arco? ¿Por qué elegiste atajar? ¿Por qué vas al arco vos en handball? Es algo que me gusta desde que soy muy chica. Yo siempre atajé en el colegio. En todos lados yo atajaba. Me ponía en el arco. Es algo que me apasiona muchísimo. No sé si tengo un sentido del por qué, pero yo lo hice siempre. Tanto en el colegio, en los otros clubes donde estuve, nunca probé otra posición que no sea el arco, porque es algo que me encanta. Siento que es una pieza muy fundamental en un equipo y me gusta hacerlo. Uh-huh. Claramente te apasiona también y te gusta tener esa responsabilidad de ser una de las piezas fundamentales del partido. Que haya dos nada más, vos y la arquera contraria, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, mismo el año pasado yo era única arquera en mayores y en junior. Y jugaba todo el partido los sábados y todo el partido el domingo. Por suerte ahora vino mi compañera Muro, arquera mayor. Y bueno, y ahora solo los domingos, que es con junior, estoy sola. Y los sábados tengo una compañera para compartir el arco, por suerte. Y me voy a permitir preguntarte cómo crees que les puede llegar a ir en el Super 8 y qué expectativas tenés para semejante definición, ¿no? Yo creo que tenemos el equipo para lograr estar en lo más alto de las posiciones del Super 8. Trabajamos duro entre todas, mucho compañerismo, siempre estamos apoyándonos unas con la otra. Y nada, y la ilusión de poder salir campeonas y festejar un Super 8 todas juntas. El año pasado tuvimos un tercer puesto del Super 8 y era un equipo medio nuevo porque había muchas jugadoras nuevas que recién nos estábamos conociendo. Y lograr un ascenso y un tercer puesto es algo muy importante. Uh-huh. No ha sido tomado como una frustración ese tercer puesto, sino todo lo contrario. No, para nada, uh-huh. Para nada una frustración porque te digo, veníamos de la pandemia, mucho tiempo sin entrenar, un equipo nuevo, conociéndonos todo, y la verdad que fue un logro muy lindo el tercer puesto. Sé que Nico Chisen quiere hacerte una pregunta, Ariana, dale, amigo. Ari, bueno, hablando del arco, en todo este tiempo te vi atajando y noté algo particular en vos. La camiseta que utilizás, ¿la utilizás por cábala o por qué? Porque tu camiseta, la rosa, no es la habitual de arqueros o de arqueras que utilizan la mayoría de los arqueros, justamente, la verde o la gris. ¿Por qué la rosa y no las otras camisetas? Bueno, cuando yo entré al club, en el juego de camisetas no teníamos arquero, era solo para jugadoras, y cuando yo entré, Silvi, que es una exjugadora de mayores, que ahora es una ayudante en el cuerpo técnico, me la dio y me dijo, toma, Ari, esta es tu camiseta para que atajes, tenela, hasta que, bueno, en algún momento te bajen una camiseta o algo, y nada, y es el día de hoy que yo atajo con la rosa. Este año, hace poco, nos bajaron ahora camisetas de arqueros, las verdes. Pero bueno, siempre que tengo la oportunidad uso la rosa porque yo cuando entré al club me dieron esa camiseta y fue mi cábala de todo el año pasado, del Super 8 y de lo que viene siendo este año. ¿Y qué pensás hacer, Ariana, ahora? ¿La vas a cambiar esa cábala o va a persistir más allá de que Racing haya bajado Pilcha? ¿Qué vas a hacer? No, la sigo teniendo. Igualmente hay veces que el equipo contrario tiene la arquera capaz el mismo color o los árbitros, entonces me la tengo que cambiar y siempre tengo las dos camisetas en el bolso, por las dudas. Pero siempre que puedo uso la rosa. ¿Y esa rosa está por ahí? ¿La tenés ahí o está en casa? No, ahora no la traje. Está en casa porque ayer jugamos y bueno, la tuve que poner a lavar. Sí, sí, sí. Raro lo del rosa, porque Racing siempre la que es cábala es la verde, generalmente en el fútbol, ¿no? Pero... si bien es en otro deporte, es raro. Un dato de color, ¿no? Mira, sí, sí. Sí, ese juego de camisetas, por lo que tengo entendido, se lo hicieron el grupo de mayores como para tener una camiseta suplente y nada, y quedó ahí. No es la que usan tampoco esas camisetas para jugar.
usábamos las celestes y blancas o las negras que nos bajó el club. Sí, sí. Bueno, Ariana, yo particularmente te voy a agradecer por este rato. No sé si estabas esperando a que te llamáramos para salir porque estás en la práctica. Es muy tarde y espero que esto, no por supuesto, no te genere absolutamente ningún problema. Yo por lo menos te agradezco que hayas estado todo este rato ahí esperando, que hayas compartido un rato de radio con nosotros, que hayas conseguido este logro para el handball, una actividad que no solamente para las mayores y los mayores, estoy hablando de hombres y mujeres, sino para todos los chicos y chicas que practican el deporte, es hasta el doble de esfuerzo, ¿no? Tener que tal vez entrenar bajo la lluvia en un lugar que no tiene techo, competir en otro lado que no sea Avellaneda, es todo un sacrificio. Cada vez que yo no hago diferencia con nadie, salvo con el básquet, porque el básquet es un deporte que me apasiona y soy de Racing con cualquier camiseta, pero entiendo que el handball es una actividad muy castigada desde lo infraestructuralmente hablando, y así todo siguen consiguiendo logros y se siguen sumando chicos y chicas. La verdad que es un deporte en Racing ejemplar, y ahora que has conseguido este logro, va mi felicitación para vos y para toda la gente que labura en la actividad, Ariana. Te agradezco mucho por este rato. Muchas gracias a vos, gracias por el espacio. Y sí, es un esfuerzo de todos los jugadores que hacemos día a día. Pero bueno, todo tiene su logro y la verdad que es muy lindo estar festejando esto y subir a mayores sabiendo que hice todo lo posible de mí y dejé al club participé en dejar al club en una categoría más grande y ahora le queda a las más chicas mantenerlo, que tenemos muy buenas inferiores. Antes de despedirte, te hago la última, Ariana. Sí. Si vos tuvieras que ponerte un sueño quizá con la camiseta de Racing y para cumplir, ¿cuál sería ese sueño? Y hoy en día, pensando a futuro de que ya soy mayor, yo creo que un sueño sería salir campeonas del Super 8 o mismo el año que viene salir campeonas del torneo y seguir con mi equipo de siempre, que las amo a las mayores. Son las primeras que me abrieron la puerta cuando yo llegué al club y me recibieron de la mejor manera. Y nada, llegar a lograr algún trofeo con las mayores. Ariana, te agradezco por estos minutos. Fue un placer haber podido charlar con vos. Felicitaciones por el ascenso y bueno, éxitos para lo que viene y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Les mando un beso. Abrazo. Hasta ahí la palabra de Ariana Sarali, arquera de juniors que ahora pasa a ser mayores y que ayer formó parte del ascenso de Racing en las inferiores damas de handball a la B. Sí, todavía no está definido la sede del Super 8. Todavía no se sabe. Para que tenga una fecha de inicio, de desarrollo y de final, tienen que terminar el campeonato claro, que todavía no terminó, pero hay muchísima expectativa con respecto a lo que puede ser el Super 8 para el handball de Racing este año, muchísima expectativa. Y estaría muy bueno, no sé, Nico, qué tal vez información pueda llegar a tener o qué posibilidades tiene Racing de ser organizador o ser sede de su Super 8. ¿Hay alguna chance o no? Porque Racing ya fue sede de un Super 4 en alguna oportunidad, el nivel más alto del handball en la Argentina. El centro deportivo empieza a estar cada vez con mayor espacio de tiempo. Claro, no sé cómo estábamos con posibilidades de ser sede, pero hay muchísima. Hoy lo charlaba con gente que hizo posible la entrevista con Ariana y me hablaba de que hay muchísima expectativa en relación a lo que puede llegar a ser Racing en el Super 8 de handball, amigo. Habrá que ver si, bueno, desde el club o quienes estén a cargo de la actividad presentan una propuesta para ver ante FEMEBAL, sobre todo, ante la asociación, de poder ser parte de como sede de la organización, ¿no? De todo lo que se viene. Sería muy lindo que se pueda hacer porque, bueno, ya la infraestructura cambia, el poder estar en casa y que sea realmente en casa y no en otra sede, le da un marco distinto, ¿no? Porque también la gente se puede acercar, la transmisión se puede realizar de otra manera. Habrá que esperar. Ojalá que se presente la propuesta y, bueno, ver qué respuesta dan por parte de la organización. Bueno, no sé qué más información tendrá Nico. A mí me queda decir, bueno, contar que el domingo finalmente Racing Basketball se juega la vida en Derqui para de visitante. Los cuartos de final de la Liga Metropolitana del Básquetbol de la República Argentina. No va a ser el miércoles el partido, va a ser el domingo. ¿Va a haber partido, si en caso de avanzar, va a haber partido entre semana o no? Es muy probable que sí. Es muy probable que la semi sea entre semana y que la final sea el domingo.
Si me preguntás, no fue muy feliz esto de estar 15 días parados. No fue muy feliz. Pero bueno, el partido se tiene que jugar y se tiene que jugar en Derqui y se tiene que jugar. No hay mucha más vuelta. Pero me cuentan que no solamente el cuerpo técnico de Racing tal vez haya tenido alguna... No digo queja porque no se quejan nunca. Pero sí un cierto enojo por estar 15 días parados. Pero le pasa a Derqui también. Le pasa a todo el mundo igual. Le pasó a casi todos los equipos, salvo Independiente, sí, que va afuera, y River, que jugó el viernes. Claro. Le pasó a la gran mayoría. Pero bueno, la historia es que el domingo, así que toda la gente que esté por Pilar o por la zona norte del conurbano bonaerense, vamos, porque... Gente, sí, de Racing, por eso suena. No, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, pero hay que bancársela. Después, no sé, amigo Nicolás, si vos tenés alguna cuestión que no hayamos tratado para cerrar, porque ya en un minuto más ya nos estamos despidiendo. Bueno, por lo pronto, para cerrar con el futsal, el futsal femenino, las inferiores disputaron su encuentro, la cuarta en realidad en este caso, disputó su encuentro de segundo partido ante River. En el primer encuentro había perdido, en el segundo, que se disputó en la tarde de ayer, ganó 3-1 y finalmente superó al conjunto de Núñez y pasó a la instancia de semifinales en los playoffs. Y para completar también con la información de handball, el próximo sábado se va a estar enfrentando por la última fecha, la fecha número 15 del torneo de primera división ante Municipalidad de Lomas. Por el momento, lo único que se sabe es que es el sábado, se falta confirmar el horario y la sede. Y, bueno, felicitar a la tira A de hockey porque no solamente consiguió mantener la categoría en la D luego de lo que fue un torneo bastante duro, adaptarse a una nueva categoría, estar hasta último momento ahí expectantes de los resultados propios y de los resultados que se estén dando en otras canchas. Y además de mantener la categoría, bueno, tuvimos la linda noticia de que el día sábado, la séptima se consagró campeona invicta del torneo en su categoría y que la quinta va a jugar las semifinales de los playoffs ante Daon el próximo domingo 20 y tenemos ahí en la quinta mucha expectativa porque es una categoría que promete mucho y que está abasteciendo a intermedia y con algunas jugadoras también a primera. Ojalá que podamos tener un festejo más también. Felicitaciones para las titas y todo. Sí, 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 por supuesto. Porque a veces parece como que los esfuerzos solamente, o el sacrificio y el esfuerzo solamente valen por lograr títulos. Y a veces se dan el doble por mantener categoría, ¿no? Claro, que también es una presión extra. No es lo mismo jugar para salir campeón que jugar para no irte al descenso, o sea... Creo que es mucho más duro jugar por irte al descenso que por salir campeón. No sé si me animaría porque a dar te juega esa... la presión de que perdés y... Terrible, terrible. Yo creo que igualmente hablas con un deportista de Racing y la pasión es la misma para salir campeón que para bancar, sí, el obvio, equipo en tu categoría. Pero no me animaría a dar esa discusión porque estamos hablando del mismo esfuerzo, el mismo sacrificio, la misma pasión. Por cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, a veces te toca jugar para salir campeón y a veces te toca jugar para no irte a la B. O al descenso, en todo caso. Pero aquí no está en discusión el espíritu deportivo de los deportistas de Racing que pelean en todos los frentes. Cuando hay que salir campeón o cuando hay que mantener la categoría. Y agregando cosas que han sucedido el fin de semana, de ascensos, logros. En tenis, los caballeros asistieron a cuarta y las damas consiguieron el ascenso intermedio. Así que dos logros más que se han dado para el club en los deportes. Nico, si no hay nada más... Que se suman también al ascenso de intermedia primera que se festejó durante el fin de semana pasado. El tenis también nos está dando muchas alegrías en silencio, pero también paso a paso nos vienen regalando triunfos y ascensos, sobre todo en este último tiempo. Es que no nos dan respiro con respecto a frenar y hacer un balance. Bueno, listo, muchachos, ya está, ya terminó. Vamos a hablar. Y lo último. Increíble. A partir de mañana, Saltos Ornamentales nos va a estar representando en lo que es el torneo nacional Open de clavados. ¿Y esto dónde se está realizando? ¿Dónde se va a estar realizando, Nico? Tengo entendido que en Parque Roca. Uh-huh. Muy bien. Mira vos. Y mañana se presenta, esto es primicia de Deportes Racing Radio,
atención, Nico, que a vos te gusta todo eso. Mañana se presenta a las 17 horas la Copa Avellaneda del Senior. Todos los equipos de Avellaneda, Independiente, Racing, San Telmo, Doxú, Lanús, todos los equipos que... No, Lanús no, perdón. Todos los equipos que andan dando vueltas por la zona van a participar de la Copa Avellaneda, ¿sí? Atención, estamos, porque... Estamos hablando de Fútbol 11. De Fútbol 11 Senior, más 45. Bien. Más 45. Así que mañana se presenta, después vamos a tener mayores detalles, pero guarda porque la actividad para el Senior no terminó. La Copa Avellaneda va a ser una linda copa como para seguir vibrando con el fútbol senior de cada día. Así que no hay respiro ni descanso. Este programa va a seguir eternamente. Un día de esto vamos a tener que hacerlo 3-4 horas, sí, para charlar de todo. Pero para ese programa final, resumiendo todo, que en algún momento va a llegar, sí, va a ser, seguramente va a ser. Ojalá que sea con invitados, ¿no? Ya tenemos prometidos algunos, sí, que les han comprometido al aire. A ver si los podemos tener aquí en el estudio. Sí, después vamos al Salón de Usos Múltiples aquí de Racing Online. Claro. Que hacemos una carnecita, una cosita. Pero bueno, Nico, si no tenés nada más, te aprovecho para agradecerte y despedirte. Por el momento nada más. Mañana, 20 horas, los esperamos a todos en el Centro Deportivo. 500 pesos la entrada para alentar a la primera del futsal masculino, que tiene una parada más que importante y necesita el aliento de todos. Muchas gracias, Fede. Perdón, Nico, perdón. Sí. ¿Ahí tiene que ganar o tiene que ganar por diferencia de gol la que sufrió en la Boca? Tiene que ganar. Ok, no hay diferencia de gol. ¿Con ganar va un tercer partido? Al partido desempate, correcto, el famoso tercer partido. Listo, es importante porque ¿cuál fue el resultado en el Quinquela? 5-2. 5-2. O sea, gana 1-0 y vamos a tercer partido. No hay diferencia de gol. Lo importante es ganar. Totalmente, listo. Abrazo, amigo. Yo también te saludo y te agradezco por este rato que has tenido la gentileza de seguir compartiendo radio con nosotros. Gran abrazo. Que tengan una linda semana. Abrazo, Nico. Gracias, Fede. Por favor, gracias, Fede. Nosotros nos vamos a reencontrar el viernes. Que tengan una buena semana y nos vemos con más Deportes Racing Radio.